Le Banquet Mosquito por Radio Tú. El frío apoya un revólver en la sien. La vereda congela los besos. La indiferencia no ignora el asco. Nadie salva a nadie. Vos no salvas a nadie. La cinta de peligro no se da cuenta que siempre llega tarde. Poeta Villero. Okay. Wow. He llegado. Llegado. llegado ¿Qué tal, queridos compañeros? ¿Cómo están? ¿Hace poquito? Muy bien, muy, muy, eh, muy contento Contente, contenta Y disculpen la tardanza Pero bueno, ven, venimos del ensayo general De Mercurio Retrógrado y ya jueves, ¿no? Estaremos, Vamos a estar en este próximo jueves Jueves y viernes A partir de las 22.20 en la sección Golfa Dirigido por Lorena Muñoz La directora De El Potro y de Gilda Entre otras cosas oh. Y feliz porque en el deseo general había, era, había que mostrar la obra ya concluida con todos los espectadores que son los artistas de las otras obras, más las directoras de Microteatro, Buenos Aires. Y era como una, la sensación era como una especie de, de parcial o de final que había que dar. Y, y bueno, hoy salimos airoses. Pues todo muy bien, todos los, los grupos mostraron su trabajo. Y gracias a estar el jueves, y ahí estaremos jueves y viernes. Y, y me viene volando en el 151 51, pues ya no tengo más plata para taxis. Bien. Ya no. ¡Apa! Todo muy caro. Sí, el colectivo también, pero. Eh, y me acordé que no había sacado el maquillaje, y tampoco los pelos. Este, <laughs> no sé, bueno, nada. es una señora mayor muy. Eh, la excusa de hoy es. Es verdad. Día de eclipse. Y el eclipse. <laughs> ¿Qué le y... eh, lo de también es culpa del eclipse. Y el eclipse nos trae una visita siempre esperada. Una estrella. La, una, bueno, exactamente, bueno. estelar. El universo nos envía a esta gran eh, artista, esta gran mujer, esta, este icono o ícona del de, 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 no, no, de arte popular eh, nacional que, que a partir de la década del 80 nos nos trae su energía, nos brinda su arte, nos brinda su vedetismo, nos brinda su dramaturgia, nos brinda su comedia, nos brinda su, su cuerpo escultural y despampanante. Mm. Y ese flequillo eterno. Mm. Damas y caballeros, es un honor en nuestro programa de Radio Tú eh, recibir a la gran y exuberante Silvia Peirú. Sí. Gracias, chicos, qué bárbaro, hola, qué, presentación, Ay, hola, hola, hola. qué presentación, qué <laughs> presentación, lo que no entendí cuando me presentaban es cri cri, qué pasó, qué, que vos qué gente, que que no... <risa> 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 no, no. muchas gracias, un no, placer no. de estar con vos, Mosquito, vos Al sabés fin. lo que te quiero Yo también. y tuve el placer de trabajar contigo en Nos el escenario. Juntes. Además de trabajar en televisión, pero es un ah, placer. Es ¡Sí! ¡Qué hemos pasado! ¡Es verdad! Hicimos hemos pasado la esquina, de, ¿te acordás? Lo de esquina, los de la esquina, Los de la esquina. Canal 7. Sí, con un amigo tuyo muy personal. El oh. tema. Oh. No, no, había mucho. Eh, estaba nuestro queridísimo, bueno, que ya no está más con nosotros. Sí, este? Murió, ¿alguien de sí, Ahí, Emilio dice No es cierto. Emilio Dizi falleció. Ah, bueno, que lo era. te no, la verdad que fue con Georgina Rosa, que está obviamente más viva que nunca. Obviamente, pero... dijiste. Obviamente. obviamente. ¿Qué dijiste? <laughs> Yo ¿Qué obviamente. Digo, Ay, estoy bien. modulando <laughs> mal, me parece. <laughs> sí, sí. Hay problema con la modulación. Rosa, Víctor Laplace. Sí. Estaba. ¿Quién más estaba? Uh, A Rani. Ah, Rani. Cri cri, cri, cri. No, eh, bien, eh, fue una linda experiencia. Ballesteros. Wow. Ballesteros. ¡Guau! Y en ese programa también apareció esta... También está otra icono, que no sabía nada. ¿Qué de verdad? Oh, ¿De no, quién? No me impresionó me. Estabas vos como invitada Perú. ¿Y sí. ¿Y si Perú? Ah, sí. ¿Y si Perú? Y después <laughs> hicimos las destructoras. Destructoras. <laughs> <laughs> Qué lindo, eh? Qué Una lindo obra con... con con temas musicales de cumbia. Exactamente con Alfredo y estás, Mena. Has y acá estoy. Ay Carmela. En realidad no es Ay Carmela, todo Perdón. el mundo dice Ay <laughs> Carmela. Y estás despedido. Pero no, no. Carmela. Es Carmela. Es una obra de teatro que estuvo escrita, o sea, la escribimos junto a Esteban Parola, que es, eh, es una es una adulta de ochenta y pico de años, una ex actriz que está en una residencia. Como y qué la mejor casa del teatro, en un lugar Exactamente. Y eh, qué mejor que estar en el Teatro Regina, ¿no? Donde claro. está la casa del teatro y nos hace la apertura nuestra querida Linda Pérez ah, para que la bien. gente se ambiente un poco en quién es Carmela. Así que la verdad que estoy re feliz porque estamos los domingos a las 4 de la tarde. Ahora vamos a hacer un impasse por las vacaciones de invierno, viste que hay mucha sí, cosa de chico. Sí, claro. Y Mucho luego chico. Eh, arrancaremos, obviamente. Así que feliz. Carmela, que es una, un trabajo tuyo muy interesante. Porque, ah, claro, hola, fíjate. Ah. porque eh, Silvia interpreta, a, a, como ya bien dijo, a una exactriz ya grande en ese espacio. Atendida por un enfermero, el sí. cual eh, ella a través del enfermero revive otras épocas y ese estímulo de vida. Pero interesante en el trabajo de Silvia es que se caracteriza como una mujer mayor. Eh, sí. Eh, eh, y, ¿Mayor de cuánto? 84 años. Ah, va, mayor en serio. Entonces la ves sí. eh, con todo sí, ese cuerpo. En el anciana, flyer se ve un, un poquito de la caracterización pero lo bueno es el trabajo sí. físico que ella hace y el ritmo del personaje sí. porque es una mujer grande exacto eh, y está bueno porque uno está acostumbrado a la ciudad de Perú estelar eh, 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 vedetísima se escucha el, el celular de Silvia <laughs> este, eh, no importa y, y acá es un laburo realmente de actriz ella deja de lado esa esa máscara eh, que uno conoce que reconoce inmediatamente de la, la popular Silvia y se convierte sí, en esta lo, mujer, Carmela. Lo que pasa es que en realidad, eh, como bien decís vos, es, hay mucho prejuicio, ¿no? En que no, vos decís, ¿te parece? ¿te parece? No, hay mucho prejuicio. Sí. Vos si sí lo de Peirú, entonces todo el mundo te dice, bueno, si sí de Peirú, este haces, BD, BD claro. dos sexy. Y la verdad es que uno es actor y quiere hacer personajes comprometidos. Claro. Y llega un momento que decís, bueno, gracias a Dios tengo la posibilidad de, de reinventarte, ¿no? Porque uno se tiene que reinventar siempre. Es una gran luchadora vos. Sí, sí pero además me gusta, ¿eh? a veces digo, ay, ¿cómo me gustaría que suena el teléfono? Suena, obviamente, pero siempre. Para ahora mismo, para podés hacer el personaje. Y la verdad, que hace seis años que trabajo para el adulto mayor y con Esteban Parola nos juntamos, escribimos este guión y dirigida por Fabiana Sarmiento arrancó este proyecto. Y la verdad, que hace seis años que estamos haciendo ah, de bien. gira y cuando yo quise saludar de Carmela y me dijeron no, saludar de Apeguiru porque claro, la gente no, no ve el paso del tiempo de uno porque no está trabajando en claro. televisión. Claro. Y me ha pasado que en gira me han visto el personaje y escucharon y dijo, ay, pero esta chabolsa la pedí <laughs> Entonces... La gente pensaba que estabas así. Claro, pero para mí fue un piropo porque claro, dije, buenísimo, quiere decir sí. que, que el personaje este no es, cara... o sea, me, me maquillé más las arrugas y demás, cara lavada, también, gorro. Hay, también hay un antecedente tuyo sí. eh, en, en, una, en una faceta como actriz tuya distinta, que fue la película abierta 1824, sí. donde incluso ganaste el premio, que es un personaje dramático, sí. muy, lindo, muy, muy linda película, es una película del año casi 88, más o menos, sí, sí. Más o menos y que te dieron el premio la si me actriz eh, de, de, de en montreal en sí. el cine el festival de cine de montreal okay. y en el cine muy bien que como estás informado mm. sí, y sí. en el Fan. y en el festival de, de cine de bariloche uh -huh. que fue doblemente en premio la verdad que nada es muy loco no porque generalmente el libro era para ir un drama y me lo alcanza un amigo mío, recuerdo a Omar Pini, que ya no está con sí, nosotros. ¿Te acordás de Omar? Sí. Y me da el guión y me dice: mira digo pero si sí es drama, no me van a llamar, porque yo estaba haciendo comedia con Minguito, haciendo la novia de Minguito en televisión, o sea que era un personaje de 50 puntos de red, y digo: Jamás me van a dar eso. Y había salido en Playboy, o sea que había como toda una movida que no tenía mucho claro. que ver con lo. Y sin embargo, me acuerdo que lo, me llevé ese guión y empecé a leer, a leer, a leer y me fui a verlo al productor. Y me dice, ay, ah, sos el personaje, y le digo, si sí, estudié toda la noche, así que sí. es como que entré y el y esfuerzo. Con la seguridad además. Con Horacio Peña. Horacio Peña, Gerardo Romano, Jorge Luz sí. y todos los demás, obviamente, cada uno tenía un, unos sí. personajes maravillosos. Era muy la película. Era como un estilo al baile, ¿te acordás? Claro. Eh, de estolas. Claro. Sí, sí, sí. Y Horacio Peña también fue una de las primeras veces que el cine argentino ante esa época mostraba sí. un personaje travesti. Exacto. Que el, el, eran actores que hacían de travestis Exacto. ahora se avanzó ya son travestis ¿Qué hacen el, que, que, que hacen, ¿qué, hacen, sí, ¿qué, sí, hacen sí. totalmente y recuerdo que el director el personaje de de, esa, de de Horacio Peña que lo hizo, lo iba a hacer otro actor muy conocido ¿Quién? Eh, Claudio García Satur Mirá. y cuando llegaron Bien. y dijeron este va a ser el elenco, el director eh, Víctor Dinenson, dijo, ay no, yo quiero que sea alguien muy buen actor, obviamente, como Claudio y demás, pero que no lo conozca la gente porque ah. era muy comprometido también a claro. ser un personaje de mujer donde, así que buscó justamente Horacio, que era muy conocido en teatro, en teatro digamos sí. y no tanto en televisión sí, por ahí, ¿no? Después obviamente siguió su carrera maravillosamente sí, actor, bien. Un actor, un actorazo también. Un actorazo. Y en estas épocas entonces estamos con Carmela, Silvia eh, y tu carrera eh, siempre se, se retroalimenta Sí, Eso es eterna. Eso está buenísimo. Eterna. Qué lindo lo que sí. decís. ¿Sabes lo que pasa? Es que es lo que me, bueno, nosotros creo que somos parte de esa generación de que si no suena el teléfono uno empieza a, sí, a proyectar. Claro. Sabemos que está todo muy complicado y que además ¿Por los productos... Y porque no. está complicado, está muy complicado. Y creo que la verdad que uno tiene que ver este ver el, un punto y decir, bueno, voy hacia ahí. O sea, la verdad que si esto es así, y lamentablemente está bien, perfecto, los quejamos, está, está bueno. Eh, que, que uno pueda expresarse de la manera que se exprese, pero si yo me quedo con la queja, hablo sí, claro. por mí, eh. hablo por mí porque soy una mujer que soy muy absorbente, soy una esponja, soy muy transparente y me parece que crear y crear y demás, este, eh, ahora estoy en un proyecto que voy a llevar una obra que se llama San Martín el Padre, que tiene ah. que ver con los valores de que nos dejó San Martín con las máximas de a se acuerda, ya que dije. nadie se acuerda, vos no le preguntás a cualquier acordado? chico decime la máxima, una máxima no de, de de San Martín y no te ah, nada mientras enseñaban en la escuela y uno más o menos se acordaba exacto, pero ah. bueno tiene que ver con los valores y los llevo ahora a todos los colegios vulnerables y ¿Vulnerables? con dos vulnerables ¿Qué significa? Colegio? Vulnerables, gente ah, que por ejemplo no tiene posibilidad de ir a teatro, gente que no tiene dinero, bueno, hay muchísimos, eh, la verdad que Cada si todos pudieran, eh, hay más, pero podrían este, trabajar y poder bien. expresar, así que bueno, lo, empiezo ahora 28 colegios que arranco como producción. Eh. Ah, muy bien, Silvia, no. y de estas, de estas máximas que estamos mencionando, ¿cuál es la que más te haya marcado por ejemplo? Y la verdad que es el valor hacia el otro. Me parece que se ha perdido muchísimo eso. El valor, este no mentir, que la escuela es el segundo hogar. Hay un montón de cosas que uno, por por, por lo que ayorna, por lo que pasa en la vida cotidiana, uno va dejando de lado un montón de cosas. Y aparece San Martín, que es el próximo. Fue el, el padre. Sí, claro, que tampoco se lo recuerda como ¿Viste? eso. Se han perdido el valor también de la patria, Exacto. el valor de la identidad la identidad este nacional, y es peligroso eso. Mm. Porque eso hace que avancen ciertos sistemas de gobierno o ideologías que son más foráneas o que eh, eh, facilitan y benefician más a, a, a los foráneos, ¿no? Sí. Como esto la Unión Europea, que ahora el libre comercio, que para nosotros no significa eh, que vamos a mejorar económicamente. Claro. Porque se lleva la materia prima, hace el producto y, los hace, y la devuelve y más manufacturada. Claro. Lo mismo que ocurría... Ah, sí, cuando éramos Colonia, ¿sí? antes que San Martín liberara a toda esta región hace falta que nos liberemos, ¿no? Hace falta las, las máximas, hace falta sí. tantas cosas. Sí, faltan bueno muchísimas sumar. cosas. Yo creo que faltan los valores, faltan un montón de cosas, falta unirnos, hay muchísimas cosas que uno desea. Yo el otro día me estaban haciendo una nota de la cual siempre, obviamente, no tocan temas que, que por ahí para, para uno son comprometidos y son muy finos. Uh -huh. Yo la verdad que siento que hay un hilo muy fino en todo, ¿no? Uh -huh. y estoy de acuerdo en muchísimas cosas y en otras siento de que si me quedo mirando, en mi caso personal, es como como Que no crezco, viste, como Bien. que me quedo, me quedo en eso y no miro para adelante. Y uno ya tiene una edad donde me parece que tengo que proyectar para otro lado, y eso es lo que me pone, como decís, Bien. me pone viva. Este, a pesar de que tengo mis broncas, mis enojos, que no me alcanza para pagar a fin de mes, Sos me humana. pasa un montón. Soy humana y me pasa un montón de cosas como le pasa a usted, ¿se acuerda? <risa> <risa> me pasa a mismo que Pero le lo pasa uno a usted. También que al ayornarte te valoran las nuevas generaciones también. Claro. Y esa forma de expresar, por eso eh, hay una quizás hay una gama de artistas que que está bien, es respetable, que políticamente no trata de no asociarse con nada, pero cuando expresan, lo que realmente sienten ahí la gente los ve, los ve más humanos y ahí es donde quizás las nuevas generaciones aceptan ese artista. Ah, totalmente. Eh, como dijiste vos bien antes, por la transparencia, por, se, se muestran tal cual son hoy. Sí. Este. yo tengo una lectura que es mía que, que, que o sea me parece eh, que, que no estoy en contra al contrario hablo de mi persona yo no, no mi ideología política realmente a nivel presidente y a nivel este político sinceramente nadie me dio de comer siempre lo tuve que luchar. Amo profundamente a la gente que tiene su ideología como mi madre, como gente que realmente ha militado, hay gente que muchísima que tiene que me parece perfecto. Uh -huh, claro. Yo no la tengo, pero sí sé lo que me pasa. Claro, claro. Pero ves y, la realidad. y ve, ves la realidad, sí, pero claro. a veces es un hilo digo, es, sinceramente no es que no no, no, no no milito ni tampoco estoy... Yo cuando bien, voy señor. a ir al voto, seguramente voy a tardar un par de horas. Largas, ver, ¿En el cuarto oscuro? En el cuarto oscuro. Pero bueno, uno nunca sabe qué es eso que va a pasar. Silvia, con todas estas dificultades que estamos mencionando, ¿no? que nos pasan a todos como sociedad hoy por hoy, ¿qué es lo que encontrás en el arte como para siempre de seguir con ese norte? Bien, qué linda pregunta. Y Leandro, me parece Gil, que gracias, es un gracias. disparador gracias. grande, grande. Es un disparador maravilloso. Yo creo que desde el arte podemos lograr y llegar a, a, a gente y a cosas que no por ahí, si lo hablamos, a calzón quitao, le golpeó la puerta a un vecino, por ahí no me escucha. Pero la verdad que ser, estar eh, trabajando, por ejemplo, esta, esta obra de teatro. Si yo te doy un libro, y no sé si tengo ganas de la historia de San Martín hoy, pero si yo me pongo a ver a dos actores que dramatizaron una obra, por ahí me llegó mucho más que leer un libro de una enciclopedia donde nos daban en nuestra época, sí. y por ahí no me acuerdo absolutamente nada de eso. Creo que el arte es un disparador para un montón de cosas: para expresarte, para decir lo que realmente sentís, para hacer. Y es muy terapéutico. Una de las cosas que me parece que, que el arte tiene, tiene eso, ¿no? Y doy gracias a Dios que, que puedo seguir trabajando de lo que me gusta, ¿no? A pesar de que te cueste seis veces más que antes. Pero bueno, es lo que hay. <laughs> Lamentable. Y, y de la experiencia con Muscari, eh, eh, cuando hiciste... ¿Cómo se llamaba? Extinguidas. Extinguidas. Por cuando el nombre. Me la perdí. Era muy interesante esa... Todo ese, ese conjunto de, de, de actrices sí. de toda una época. Yo tanto... creo que fue el único que se la jugó. Se la jugó Todo sí. el mundo decía, ay, ¿cómo me gustaría verlas a todas juntas en el escenario? Pero nunca me nadie eh, lo, lo había hecho. Y José María Mujari tiene esa cosa así muy muy loca, ¿no? Y habían dicho escoria, mirá los títulos, Escoria, <laughs> este, Póstumos, wow. y de golpe, claro, dijo, bueno, quiero juntar a 10 mujeres de la década del 80 sí. y, y puso extinguidas. Sí. Cuando yo escuché el nombre, te digo con la mano el corazón, a mí me encantó, porque para mí se extinguió esa época. Claro. O sea, y yo fui parte de esa época. Que yo me siga reinventando, lo claro. quiere decir de que aquella sí le pedirúa y aquella... o sea, ya está, ya claro, fue una época. Claro. Se, los cómicos no están más, aquellos este, grandes programas de sentarnos no, en la no. mesa y ver no están. Claro. Para mí no, no, no estaba mal. Y además era como un gancho, ¿no? A ver qué van a hacer estas 10 mujeres. Y gracias a José María y tuvimos seis Hice temporadas. Hicimos un documental que, que fue muy loco porque fue Nico TT y Daniel Fénix, que estuvo estaban las 24 horas con la cámara, como está tu, tu gente de prensa acá en tu programa. <laughs> eh, estaba constantemente hasta dije por favor en el baño no viste que el camarín de Regina, el Regina es un teatro Todo maravilloso, me hace daño. Claro, dejame en paz un rato, claro, pero constantemente, y sacó muchísimas cosas, y una de las cosas que hizo que la vida sin brillos, era mostrar a estas mujeres qué hacían en la vida cotidiana luego de estar ahí en el teatro. Y bueno, yo mostré el trabajo con los adultos mayores. Lindo, lo que es ese, sí ese. sí hacer de no y hacer de, bueno yo hace mucho tiempo yo veo un adulto mayor en la calle y me da mucha ternura entonces es, en la va, calle caminando eh, en la calle tirado en la calle abandonado en la bueno calle, me da, te digo sinceramente me eh, muchísimas cosas me pasan es más yo trabajé para eh, para en situación de calle mm. y tengo un sector donde de golpe sí mm. eligen estar cómodamente otros quieren estar en la calle, la mayoría necesita muchísimo amor y apoyo, por eso de última, o sea, lo que pensé fue, bueno, quiero hacer algo que me guste y me dé placer. Sí. Trabajé, presenté un proyecto, me lo aceptaron, no creían que iba a ser yo la que me iba a personalizar. Y además sentí que aquellos adultos me conocían de la década del 80, o sea que tenían una relación, no como claro. sentir, ah, te conozco, había como una relación. Entonces la, el, el, el taller fue totalmente relajado. Y me acuerdo que ya hablando de este tema, que, que bien lo nombrás vos, que yo dije, ah, voy a hacer el taller y se va a llamar Contame tu historia. Y justo llego a un lugar donde están abandonados, o sea, que, que es el, los, los abuelos en situación de calle. Y cuando comencé a escuchar las situaciones, dije no me cuenten más la historia. Era, era dramática. Entonces sí. ahí empecé a trabajar, a trabajar, y, y, y bueno, seguí proyectando hasta que hice Carmela para que, para sentir que Silvia Peirú podía encarnar a uno de aquellos abuelos. ¿Y, y seguís con ese trabajo eh, con los abuelos? ¿En, en qué zona? En dónde el Centro Cultural Julián Centelle, Centro Cultural del Sur, por el momento. Este año fue, fue bastante duro con los horarios, muy temprano, pero bien, feliz. A Mañana tengo un taller. ¿A la ¿Mañana es en teatro? Sí, hacen teatro a la mañana. Yo he hecho la obra de teatro a las 10 de la mañana. <laughs> o sea, a mí me dicen dónde hay que trabajar, yo no. Yo, sí. Y sí. porque te gusta, la te voluntad. fascina sí, además creo que ya ahora por bueno recién acabo de hablar con un productor para reponer otra obra Roommates, y demás, vamos a ver si la hacemos convivencia obligada que la estaba haciendo la Regina Y sí, yo digo todo que sí, a mí me gusta, o sea, de, de, me preguntás si haría de nuevo las destructoras de la misma manera, la haría sí. con mojito, sí, o sea, sí. nosotros lo disfrutamos, sí, creo lo disfrutamos. Que, que es el, el trabajo Imagino. está bueno. Y hace poco partió también una actriz también de esa época extinguida, sí. este, que fue triste esa partida, ¿no? Pues, Ustedes hablaron también en televisión, le homenajearon. En, en de la realidad, sí, es, es Beatriz Salomón estamos hablando, sí, sí o, obviamente yo no era amiga de Beatriz, sino compañera, porque en la gira durante seis años hacíamos combi, dormíamos, desayunábamos, cada una tenía hasta en eso, Muscari pensaba no. en a quién este poner el camarín, a quién poner en, en, claro. en la habitación, o sea. Que bien como las cuidaba. Sí, ta, éramos chiquitos de colegio. Para, para, <laughs> para evitar que, que evitar, roces. O claro, roces, roces. y además, como somos Die éramos diez minas, claro, o sea, somos bueno, muy sí. fuertes. De trataba de equilibrar. ¿no? Entonces, eh, bueno, Beatriz estaba en, eh, con Patricia Dal, creo. No, eh, con Adriana Aguirre. Ah. Eh. Y Beatriz, bueno, la verdad que últimamente estábamos hablando por mensaje, sabía que estaba mal, quizás se iba a operar de una hernia, pero no, no no estábamos tan en contacto. Hasta que una persona en común me empezó a comentar cómo estaba, yo me atre me atreví a llamarla para que me pida lo que necesite, si estaba a mi alcance, hablé con sus hijas, eh, con la mayor, y le dije que lo que necesitaba. Y bueno, estuve en contacto hasta el último momento, y la verdad que no fui a despedirla, no no porque no había estado con ella en el hospital, pero justamente ahora quería hacer una misa para cuando cumplió un mes y demás, como recordar recordarla de la mejor manera, sí, ¿no? Claro, eh, se sí. fue y fui a los programas cuando había que homenajearla, pero no. porque además hay, hay temas de juicio, hay un montón de cosas que lo sabe la familia, entonces sí, claro, es un claro. tema muy. Claro muy privado. No, y aparte uno capaz que va a un homenaje y cae en un programa que son mala leche y terminan poniendo abajo eh ¿cómo bueno, se llama? Me pasó. una frase me pasó. que no lo que vos dijiste, sacan de contexto y ya está. Claro, me pasó por ejemplo de venir a preguntarme de Carmela, de, de hacer la nota para Carmela y golpe al graf que yo no, no, o sea sin anteojo no, claro, no llego a no, ver. Sí. Pero después cuando llegué a mi casa y vi, dije, era Sila sí, Perú hablar del juicio claro. y yo la verdad no tenía y además de hecho no lo sé este, sé que el periodismo la destruyó la hizo, Le hizo mucho daño Como en algún caso en un momento a mí también O sea, vos sabés que la sí. página de Periodismo Amarillo sí. o sea, lo que busca es un punto de rating Y la verdad no, no, no registra lo que le puede pasar al otro Y mío está teniendo una familia y... y una hija Que estaba en guarda recién O sea, a ella le dolió mucho claro. La verdad que ojalá que la justicia Por actúe. las hijas este, actúe Ojalá Y ahora en el Periodismo Amarillo Una curiosidad mía cuando sentías esos, esos ataques, cómo cómo se reacciona cuando ves que cuando de golpe estás en un algo que se mete situación. en algo íntimo, sí, claro. algo personal tuyo, primero te sentís muy mal, muy vulnerable, no sabes cómo manejarlo, sabes que ellos tienen el poder, entre comillas, pero lo tienen. Hoy te levantan, mañana te bajan. Claro. Estamos hablando de aquellos programas que no miden nada más que con la medición de, del rating. Es terrible ver la miseria del otro o, o, o sacarte y, y, y pegarte en vivo en algo. Sí, que digas lo que digas también puede, usar, eh, puede usarse en tu contra. Vos puedes decir cualquier palabra y la sacan de contexto completo. Sí, pero el programa de, en vivo, que, sí. eh, que uno ya, uno cuando va aprendiendo, ¿no? A, a, a lo largo de, del tema a lo popular, cuando me llaman a grabar un programa, trato de ser sutil y demás. Igual te, si te tienen que sacar sí, algo, te lo van a sacar. Claro. Pero en vivo podés este, manejar el, el, el tema del programa, tienes que tener mucha cintura. Y la verdad que la cintura es estar constantemente, haberte pegado bastante la cabeza contra la pared y ver que a algunos periodistas no les importa absolutamente nada. Pero, ¿sabes? Una cosa, todo vuelve. Sí. Todo vuelve. Fíjate que hay un montón de periodistas que hicieron... Y destrozo a un montón de actores y demás, y fueron hasta prohibidos porque dijeron: La verdad, no lo vamos a llamar porque esta esquilomera o porque esto, que el otro. Y esos periodistas en este momento están cobrando alguna situación que, sí. que realmente no digo que se lo merece porque yo no le deseo el mal a nadie, pero que por favor se haga justicia. Ah. Sucede. Sí. Es, es <laughs> y no sé si quedó claro. Quedó re claro, Silvia. <laughs> <iba a pedirle. risa> <laughs> sí, te amamos realmente. Eh, yo te escucho y. Y es inevitable pensarte en todas las épocas que, que aparecen como cataratas en, en la memoria. Eh, y todos los estilos y todos la, lo, lo, los trajes y los colores, los amores. <laughs> este, la, las noches que hemos compartido, las salidas. Wow. Y, y siempre Silvia es sinónimo de eh, mucha vitalidad. Mucha, ¿eh? dónde <laughs> si no saca tanta fuerza? Eh, y mucha vitalidad que va acompañada de, de, de la buena vibra de la, de la buena relación De buen modo Y aún así cuando está enojada eh, Ella sabe a quién aplicarle el enojo Y a quién evitar y correr ah, este, pa Para que no caiga víctima de su enojo ¿Te ha aplicado este. algún enojo alguna vez? A mí no No, no, no. lo amo, no lo amo ¿Sí? Pero sé que cuando se pone seria Se pone muy seria <laughs> ¿Sí? ¿Me ¿Sí? has visto seria? Te he visto en algunas circunstancias serias mm. Sí. Mm, mm, qué bueno. Sí, como hemos compartido noches de alcoholes también, hemos divertido mucho. Hemos divertido, sí. Yo era, la, la verdad, que no me privé de nada. No, es bárbaro. Eso. Yo creo que, o sea, todo tiene un tiempo, pero, pero ¿no? siempre eh, con el respeto, eh, a eso iba. Ah, total. Sí. Yo he visto a otras figuras eh, eh, también eh, muy divertidas, pero cero respeto por por la misma situación y un lugar de exhibición. Que vos también así, parafre, ¿no? Un rato. Claro. Este, pero en el caso tuyo la diversión era realmente potente. Eh, uno gustaba divertirse con vos. Claro, bueno, vale, y <laughs> con vos es maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, uno tuvo... La, yo tuve la, la grandeza de haber trabajado con... Y la virtud, ¿no? Y, y lo maravilloso de trabajar con Olmedo claro. Porcel en la época de oro. Y yo me fui a Australia cuando tenía 19 años con ellos por claro. la colonia latina. O sea, vos Álvaro, me decís Australia, ¿verdad? yo pagaría por Australia. O sea, me decís, ¿dónde vas? A Europa. Me decís, yo, Australia. <laughs> claro, Ahora sí, pero en esa época Australia era claro. como, ¿dónde queda? ¿Trabajé <laughs> con Mario mucho? Eh, ¿no? Trabajé con Mario Zapac, sí. Pero cuando me fui con ellos, esa, yo la, la noche la, o sea, nada, era, era a las cuatro de la mañana terminar comiendo en Corrientes y no, donde no sé existían los restaurantes, y se abría esa ahora y terminar, tres funciones. Pero todo tiene una, un momento y una época. Ahora, si vos me decís, Silvia, ¿qué hora te acostás hoy? Y yo, hoy, como mañana me noto a las siete, yo me acuesto a las once de la noche, vos me decís, ¿cómo te acostás? Y, y sí, y me acuesto a esa hora. Sí, bueno, porque hay que levantarse temprano. temprano, temprano y yo laburo. si no duermo mis horas, o sea, ya no, no sabiendo, tengo 20 claro. años. Ojalá. A los 20, pero a los 20 era doblete, 30. triplete, -triplete. <risa> <risa> Me encanta, Silvia. Eh, realmente tu visita acá eh, para nosotros es sumamente importante. Eh, nos trasciende, porque siempre es bueno escuchar, eh, escucharte eh, y saber que, que seguís eh, creando, que sabes que, que continúas con tu con tu trabajo, que, que nunca bajas los brazos, eh, que amas a tu hijo, Ay, eh, sí. que amás a tu madre mucho, y uno lo ah. ve en las redes sociales, eh, y que sos realmente, un, uno te siente como una gran amiga, eh, Qué lindo. Y con la admiración que uno te tiene cuando te ve brillando arriba en el escenario. Sí. Queremos agradecer mucho tu, que hayas so, venido. Sí, no, visita, es súper... Te súper agradezco, yo sé que estás por terminar tu programa. Sí. Primero agradecerte por la invitación, vos sabés lo que yo te amo, eh, te admiro enormemente y todo cuando vos me pidas, vos sabés que siempre estoy sí, y además sí. estuvimos en momentos muy difíciles y en momentos maravillosos, sí. pero sobre todas las cosas te admiro y admirar es maravilloso. Gracias, Silvia. No. Muchas gracias por tu calidez, por tu humildad. Por tu transparencia y por toda tu brillante energía. Las vamos despidiendo, a Silvia. Muchas gracias. Gracias. Por venir, gracias con Silvia. Carmela, que está todos los domingos a las 16 horas en el Teatro Regina. En el Teatro Regina ya van a tener muchas más novedades y bueno, y vamos a tener los talleres de teatro, así que bueno. Bien, bien, Pum para arriba y si, si quieres arroba Silvia Peirou, Y-R-O-U, me pueden encontrar. Muy bien. Que estoy eh, sola. Eh, ah, ah, ¡Ah! Fuerte hermosa para gracias. Silvia. Te amamos, Silvia. Y bueno. Y con este aplauso nos despedimos. Hasta. El próximo martes o el otro, porque es feriado. Es feriado. El que viene. Es 9 de julio y yo soy muy patriota y me voy a comer muy pastelitos bien. por ahí. Y comerme un pastelito. Entonces, dentro de dos semanas, nos <laughs> Chao. Hasta siempre. Bien. Gracias.